Detrás de la pantalla. No creas todo lo que te dicen. Muchas veces somos víctimas de lo que vemos o escuchamos. Caemos totalmente en las mentiras de la gente. A veces aprendemos la lección y no volvemos a caer en la misma trampa. Pero otras, seguimos haciéndolo sin darnos cuenta de cuál fue el error. Pero, ¿qué pasaría si después de aprender la lección, alguien te demuestra que no todo lo que ves es falso? Mi nombre es Isabel, pero prefiero que me llamen Bel para acortarlo. Soy una niña normal, de 16 años, que le gusta pasarse un buen sustito de vez en cuando. Por eso suelo buscar por internet algún relato que me erice los pelos. Pero después de haber leído tantos, dejé de creer en ellos y perdieron su gracia poco a poco. Un día, encontré una extraña leyenda urbana que me decía, si te metías a cierta página a cierta hora, una mujer te vendría a visitar y te arrancaría los ojos. Por supuesto, yo no creí en esa historia. Ya no saben qué inventar, me dije, y lo dejé. Se lo pasé a una de mis amigas. Pareció entusiasmarle y me retó para que hiciera algo del relato. Mi ego no me permitía quedar mal parada ante ese reto, así que acepté y me vi forzada a estar sola frente a un monitor con las luces apagadas a medianoche y a punto de entrar a esa página. Debo admitir que me dio miedo, ¿a quién no? Esperé los segundos exactos para entrar a esa página. Al ver los 4 ceros en la hora del monitor, apreté el botón de actualizar del navegador. Esta página web no está disponible. ¿Lo habré escrito mal? Antes de que se acabara el minuto de la medianoche, lo intenté varias veces y nada aparecía. Solo una página de error. Nada, nada. Esa supuesta página no existía. Solo era una leyenda urbana. Luego de hacer una foto para que mi amiga me creyera que cumplí con el reto, me puse a dormir como siempre. Al día siguiente, le mostré la foto y me gané la admiración de los que no se atrevieron a entrar. Pero a uno de ellos no parecía importarle. No era que él también lo hubiese hecho, sino que decía que yo realmente no había demostrado nada, ya que eso no era real. ¿Has oído hablar de la noche de los que lloran? Me dijo. Me dio un papel con una dirección de una página web muy extraña. Estaba escrita con letras y números. No podía entender lo que decía. Bajo la descripción había unas instrucciones. Decían que debía entrar con las luces apagadas a medianoche y totalmente sola. Clásico, me dije. Esto no era nada nuevo para mí. Luego de leerlo varias veces, vi una frase que no había visto antes, ya que estaba con una letra muy pequeña. Debes entrar completamente sola. Me extrañé, porque al parecer era importante ese punto. Como sabía que solo era una leyenda urbana, solo lo arrugué y lo guardé dentro de uno de mis bolsillos. Tiempo después, vi una noticia realmente extraña en la televisión. Una persona había muerto frente a su computador. Cualquiera diría que no tenía nada de especial, si no fuera que esa persona tenía medio cuerpo pegado a la pantalla del monitor, como si alguien hubiese roto el vidrio de una ventana y lo hubiese tirado de los brazos desde dentro, para luego volver a poner un vidrio en medio de su cintura y dejarlo atrapado. Nunca había visto algo así, pero lo que luego oí fue lo que me dejó petrificada. Luego de buscar el historial en su computador, descubrieron que la última página en la que se había metido fue una extraña web hecha de números y letras. Nadie sabe aún su significado. Al instante,
recibí una llamada. Era mi mejor amiga, diciendo que vendría corriendo a mi casa. Cuando la veo llegar, llega desesperada, diciendo que había encontrado algo fascinante que yo debía ver. Entramos a mi habitación y se puso a buscar en internet la dirección que me había dado esa persona. Aparecieron un montón de foros y otras páginas en que alertaban a la gente: no entren a esa página, no se arriesguen. Mi tío se murió por culpa de esa página. Millones, millones de personas tratando de que nadie entrara a esa página web. ¿Y tú crees que si ellos les hubiese pasado algo malo, estarían allí, alertando a los demás? Nadie dijo nada acerca de lo que uno veía al entrar a esa página, ni por qué estaba escrita de esa forma. No pude evitar sentir miedo al ver todas esas advertencias. Mi amiga parecía muy entusiasmada. ¿Qué tal si entramos nosotras esta noche?, me dijo. Asentí al instante, como un acto reflejo. Traté de negarme de inmediato, pero me siguió insistiendo. No me quedaba de otra. Debía asumir y entrar en esa página. Esperamos que se hiciera de noche y probamos entrar en esa página. Comprobamos varias veces que estuviera bien escrito, pero solo aparecía un mensaje de error: esta página web no está disponible. Quizás fuese como la otra web, donde solo se podía entrar a medianoche. Una vez vimos los cuatro ceros, entramos a la página. Solo había un fondo negro y unos números en la esquina inferior derecha de la página. No había ningún botón que nos llevara a la página siguiente. Nada. Solo esos números, que subían muy lentamente. Mi amiga empezó a desesperarse. Cliqueó como loca toda la pantalla, pero solo logró soltar el pequeño botoncito del mouse, que lo tenía fallando desde hace mucho tiempo. «Vaya porquería de página», dijo. Y se levantó, dejándome sola en la habitación. Antes de que saliera, tomé el mouse para buscar si había algo que ella no logró encontrar. Y cuando pasé el puntero sobre los números, apareció un mensaje escrito en blanco en medio de la pantalla: «Bienvenido». Llamé a mi compañera para que viniese a ver lo que había encontrado. Volvió corriendo y se sentó a mi lado como estábamos antes. Cliqueó el mensaje y nos llevó a una nueva página. Tenía también el fondo negro y había un pequeño mensaje en el centro que decía algo así como: «¿Has venido completamente sola?». Y dos opciones abajo que ponían: «¿Sí o no?». Mi amiga ni siquiera me preguntó, puso «sí». Apareció otra pantalla completamente en negro y se quedó allí por bastante tiempo. Nos miramos por un rato, tratando de adivinar qué era lo siguiente. Pero un chillido ensordecedor nos hizo volver la vista a la pantalla. Solo había un mensaje que decía: «¿Por qué mientes?». Nos llevamos las manos a los oídos. Mi amiga suplicaba que apagara los parlantes, pero yo siempre los tengo apagados. Me puse a buscar una manera de apagar el sonido. Traté de cerrar la página, pero el botón X no estaba. Apreté el botón de apagado. Traté de desconectar el computador, pero el chillido no cesaba. Tratamos de salir de la habitación, pero el chillido era tan fuerte que apenas podíamos mantenernos en pie. Cuando el chillido cesó, una imagen apareció en la pantalla. Mi amiga, que aún estaba sentada frente al monitor, empezó a gritar. Era la imagen de una persona. Tenía la piel muy blanca. No tenía cabello ni boca, pero de alguna manera pareciera que estuviese sonriendo. Mi amiga trató de levantarse y salir corriendo, pero lo que vi a continuación fue lo que no es posible explicar con palabras. El extraño ser sacó ambos brazos de la pantalla del monitor y tomó a mi amiga de los suyos. La empezó a tirar hacia adentro. Yo traté de ayudarla, la tomé de la cintura
y traté de mantenerla conmigo, pero solo logré mantener sus piernas fuera. La pantalla se puso en negro nuevamente y se quedó allí, con medio cuerpo fuera de la pantalla. Había dejado de patalear. Ya no se movía. Me di la vuelta para ver si el resto de su cuerpo estaba al otro lado de la pantalla. Y nada. No había nada detrás del monitor. Era como si una trituradora la hubiese destrozado. Salí corriendo a buscar ayuda. Nadie me creyó. Nadie creyó lo que vi. ¿Y quién lo iba a creer? Luego de muchos años, comprendí que hay cosas inexplicables en el mundo. Y algunas cosas que no tienen por qué ser ciertas. Desde ese día, cada vez que encendía un monitor, recordaba las escenas que vi ese día. Pensaba en todo lo que pude haber hecho y no hice para ayudarla. Que pude haber tomado en serio las advertencias que me dieron. Una vez me dijeron que no todo lo que decían era cierto, que no todo lo que mostraban era real. Ahora, debo vivir las consecuencias.